Hoy conoceremos una ruta turística en el corazón de Cuernavaca. Acompáñenme. A espaldas de la Catedral del Centro de Cuernavaca, en la calle de Nezahualcóyotl, está la antigua residencia de Robert Brady. En el patio principal destacan piezas prehispánicas, una cruz atrial y una linterna japonesa que le regaló el psicoanalista Eric Fromm a Robert Brady. En su interior podemos ver más de 1,400 piezas de arte que el coleccionista estadounidense atesoró en esta casa desde 1961, fecha en que compró esta propiedad y que antes perteneció al antiguo seminario franciscano. En la suite de Brady hay una colección de Cristos provenientes de todo el mundo. En cada uno de los rincones de esta hermosa casona, declarada museo en 1990 por voluntad propia de Robert Brady, encontramos obras de Rufino Tamayo, Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Miguel Covarrubias, Francisco Toledo, José Guadalupe Posada, entre muchos otros grandes artistas. Siguiendo la ruta de nuestro paseo, llegamos a Casa Hidalgo, con su espléndida vista al Palacio de Cortés. Una atractiva cava de vinos, en la zona del lobby, recibe al comensal antes de ascender a la primera planta. Para conservar la gastronomía morelense, Casa Hidalgo prepara sus alimentos con productos locales. Para seguir turisteando por el corazón de Cuernavaca, está el Jardín Juárez, justo frente al Teatro Campo. Esta pequeña plaza de aproximadamente 2,700 metros cuadrados fue construida en 1866 y es considerada el jardín más antiguo de la ciudad. A través del tiempo se le ha conocido de muchas maneras. Jardín de la Cruz, Jardín de Santa Catarina, Plaza Maximiliano, Plaza de la Constitución, Paseo Benito Juárez y actualmente es el Jardín Juárez. El kiosco fue construido por el arquitecto Gustave Eiffel y traído desde Inglaterra,